Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Y vamos con las alineaciones. Parece que habrá 5 defensas y 4 en el centro del campo. Una opción interesante como poco, interesante. Sin demasiados jugadores en la zona de ataque, va a ser todavía más interesante ver cómo intenta generar ocasiones el equipo. No es demasiado realista, la verdad, que vayan a ser capaces de acumular mucha gente arriba cuando la mitad de tu equipo está metida en tu propio campo, eso parece claro. Va a ser clave que la línea de ataque no quede aislada del resto del equipo, pues no va a resultarle nada fácil generar ocasiones por su cuenta. Ya se ha retomado el juego en el campo. Simon. Se interpone y consigue alejar el peligro. Busca una buena jugada. Fabio decide jugar por la izquierda. Golpea el esférico hacia el área. Así se empieza con buen pie un partido, ¿eh? Ahora no debe levantar el pie del acelerador, creo yo, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. A este no conviene darle esas facilidades. El mérito es del delantero, eso está claro, pero ojo, ¿eh? La actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, ¿eh?